Próxima a abrir sus puertas, la Feria Internacional del Libro tiene para esta edición grandes sorpresas y un magnífico y místico país invitado de honor. Este 18 de abril se estrena la 26ª Feria Internacional del Libro, en la que por segundo año consecutivo se hablará portugués, ya que el invitado de honor es el país del Fado y del Nobel José Saramago, ese país de la península ibérica que Luis de Camões describió como el punto más occidental que tiene Europa, allí donde la tierra acaba y el mar comienza, Portugal. Con esta invitación, la FILBO espera llenar un vacío en nuestro conocimiento respecto a la cultura de este país ibérico y promover el intercambio cultural entre Portugal y Colombia. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que por medio de su literatura, rescatando el legado de grandes novelistas y poetas y exaltando a sus nuevos representantes? Es por eso que bajo el lema "Desde mi idioma se ve el mar", del escritor lusitano Virgilio Ferreira, Portugal desembarcará en el pabellón central, donde contará con más de 3.000 metros cuadrados dedicados al mar, con lo que busca mantener el espíritu de esa frase que reflejaba buena parte del pensamiento de los portugueses, una enorme librería con más de 15.000 libros, 25 escritores de primera línea y dos cantantes de fado. El cine y la gastronomía del país luso también estarán muy presentes en Bogotá. Para el embajador de Portugal en Colombia, João Ribeiro de Almeida, se trata de una gran oportunidad para dar a conocer la cultura de su país y para hacer más fuertes los lazos entre ambas naciones. Coincidir com este momento tão importante para Portugal também, que é a apresentação da cultura e da literatura em uma feira com o prestígio e a reputação que a FILBO tem. A FILBO é respeitadíssima em todo o mundo, eu mesmo antes estive em Portugal, em Barcelona, e sei bem como a feira de Bogotá de Livro é uma das mais respeitadas e importantes do mundo e da América Latina, por supuesto. Entonces quería solamente hacer este nota introductoria. Es para mí un privilegio que estén llegados, porque al mes poder coincidir con este evento tan importante en la vertiente cultural de todos los países. Vamos a tener escritores, ilustradores, editores, en fin, animadores, cantores, vamos a tener muchos conocimientos colaterales también para presentar un poco la música portuguesa. Pero relativamente al grupo de los escritores que vienen, tenemos para todos los gustos, de varias generaciones, algunos ya conocidos internacionalmente, otros no tanto, son conocidos internacionalmente, no tanto en América Latina, pero es un momento que es muy importante también para presentar las nuevas propuestas que se hacen en la escrita en Portugal. Que sea prosa, que sea poesía, que sea otras cosas. Más de 20 intelectuales portugueses, entre escritores, ilustradores, arquitectos y periodistas de distintas generaciones, participarán en la Feria Internacional del Libro de Bogotá en representación del país invitado. Este, en definitiva, será un plan para no dejar pasar. Es obligado visitar una exposición dedicada a Portugal y descubrir por qué Virgilio Ferreira declaró que desde su idioma se ve el mar. Música, cine, teatro, gastronomía, conversatorios, foros, conferencias, letras y libros es lo que ofrece la Feria Internacional del Libro, que irá del 18 de abril al 1 de mayo. La feria será inaugurada por el presidente Juan Manuel Santos y su homólogo portugués Aníbal Cavazos Silva.